La historia se escribió así. 14 de febrero de 1962, formalizan creación del CEJAC, primer club cultural de nuevo tipo. Un día como hoy en 1962, un grupo de jóvenes encabezados por Jimmy Sierra constituyó el Club Estudiantil de Jóvenes Amantes de la Cultura, CEJAC. Fragua de lo mejor de nuestra juventud en la parte alta de Santo Domingo, el CEJAC fue el verdadero iniciador del movimiento clubístico de nuevo tipo, luego de la muerte de Trujillo. Entre sus integrantes estaban Eduardo Oller, César Pina Toribio, Eddie García, Rafael Encarnación, Diógenes Céspedes, Rafael Emilio Colombo, Tomás Montaz, Rafael Núñez Grasals, Luis Fernández, Adriano de la Cruz, César Pérez, Frank Fuentes y muchos otros que se reunían entusiasmados un día como hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero para que no se olvide, lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así.